Colores vibrantes. Texturas y olores intensos son características de un lugar donde la cultura popular es protagonista de la escena. La tradición española le heredó a nuestros pueblos una arquitectura colonial, conformada por una sede de gobierno, un cuartel, una iglesia y un parque principal. Este último se convirtió en un espacio social de intercambio comercial. Tratando de ser sedentario y tratando de intercambiar productos debido a sus necesidades. Debido a los excedentes que producía cada uno de sus cultivos, ha decidido truequear, intercambiar cosas. En ese orden de ideas, las plazas aparecen como un método de comercio. Solamente hasta el momento en que los seres humanos empiezan a intercambiar productos, podemos hablar de plazas de mercado. A principios del siglo pasado, los domingos, el parque principal se llenaba de alimentos, vegetales y animales, y los tradicionales parques se convirtieron en plazas de mercado. Las plazas de mercado jugaron un papel muy importante, que fue el sitio de reunión. Y allí era la oportunidad en la cual la mayoría de la gente se encontraba, especialmente los campesinos, se encontraban y se preguntaban. La pregunta clave podría ser si había llovido o no había llovido, que es muy importante para el campesino tradicional. Es importante reconocer que en las plazas de mercado de la antigüedad se hicieron las primeras revoluciones de esclavos, que en las plazas de mercado, ejemplo, en las plazas de mercado de Santa Fe, en Colombia, en 1810, se alteró el orden público para los hechos que determinaron la independencia de Colombia, que en las plazas de mercado se arrancó un edicto e inició la revolución de los comuneros y que en las plazas de mercados se agitó al pueblo para la configuración de lo que fue el Bogotazo tras la muerte de Gaitán. En plazas de mercado se ha configurado mucho de la historia del mundo. Además de su valor histórico, las plazas de mercado ofrecen mucho de la cultura popular, del enfermo que se cura con una planta y del ingrediente secreto para un plato típico. Asimismo, son un motor en la economía local. Plazas de mercado, la parte cultural de cada pueblo. No lo conoce una gran superficie, no lo conoce una multinacional, lo conoce la gente del mismo pueblo, de la misma región, y el saber que hay que ir a las 4 de la mañana o 5 de la mañana a entender los productos de la región, eso no lo entiende personas de afuera. Eso son culturas de cada región y eso no lo cambia. Estos lugares, que hacen parte de nuestra historia y cultura, se resisten a desaparecer frente a los cambios que trae la modernidad y fueron tenidos en cuenta por ESA gracias a la actividad que ahí se genera. Hoy, en ESA es mi gente, las plazas de mercado, los lugares que despiertan los sentidos. Los espacios tradicionales que se mantienen desde la colonia nos abren sus puertas y con Jacqueline, una mujer que creció en una plaza de la región, conoceremos su funcionamiento. Mientras que con Dominic, un alemán ciudadano del mundo, descubriremos las sensaciones que hacen de este tipo de lugares un tesoro cultural. Son las 3:30 de la mañana. Nos encontramos en la vereda Altos de Guatiguará, parcela Los Paticos. Aquí vive Jacqueline y como todos los días a esta hora se levanta para alistar a su familia y dirigirse a la Plaza La Colmena de Lagos 2. Hola Jacqueline, hola, ¿cómo mamita? Está? Buenos días. ¿Cómo amaneciste bien, hoy? Bien, sí señora. ¿Y a qué hora se levantaron hoy? A las 2 de la mañana, 2 y media por tarde para arreglar los niños y hacer un tintico o cualquier cosita y arrancar a las 4 de la mañana. Nos vamos todos para la plaza. Entonces, vámonos. Bajo la penumbra de la madrugada, las luces de la ciudad y un coro de grillos como testigo, esta familia empieza su largo día encomendados al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Todos los días, Jacqueline, su mamá y sus tres hijos viajan por una larga carretera destapada que conduce a la villa de Ruitoque Bajo, hasta llegar a la plaza en Lagos 2. Todo este trayecto lo recorren en casi 90 minutos. Amanece. El cielo empieza a cambiar del oscuro penetrante a sutiles colores pasteles. Asimismo, comienza a transformarse el paisaje de la plaza. Los vendedores aparecen, los estantes se llenan y cientos de buenos días empiezan a escucharse. Son las 6 de la mañana. Jacqueline y su mamá ya tienen listo su puesto de trabajo surtido de pollo, mientras su hermano ya lo surtió con pescado. A esta hora empiezan a llegar los primeros clientes a la plaza de mercado de Lagos 2. Estoy trabajando desde los 7 años, ahora tengo 33 años. Llevo 27 años. Mi mamita lavaba y planchaba y ahí ya entró a esta plaza, le arrendaron un puestico y ahí empezamos, ya nos traía acá a la plaza. Cuando estábamos de 8 o 10 años era en San Francisco el mercado y a la 1 de la mañana ya estar aquí en la plaza esperando camiones, cuando eso, esperar un camión y en la parte de atrás lo echaban a uno y bueno, y habían unos que sí lo llevaban a uno, otros que no. Ir a Centrobasos, traer un surtido, nosotras dos solitas y venir acá a descargarlo, era bastante complicado. Jacqueline representa la dedicación, esfuerzo y constancia que caracterizan a la mujer santandereana. Su trabajo no solo es la forma como sostiene a su familia, sino un homenaje a las guerreras de la vida. Tiempo que se puso duro aquí la plaza, se puso muy duro, las ventas en la calle eran impresionantes, entonces ¿qué pasó aquí? Cerramos los puestos, yo estaba embarazada de Ale, cerramos los puestos con mi mami, también cerramos, mi hermano también cerró y nos fuimos a luchar a la calle, a vender a la calle porque aquí se puso durísimo, durísimo. Siempre muy duro, mamita, correr, la policía, que viene la policía y corre uno con las cosas y todo, todo eso lo vivimos nosotros. Y pues ya después esto, quedé embarazada de Gabriela y ya estuvo aquí en la plaza. Lo que es Gabriela y Gloria sí los crié aquí en la plaza. Yo vivo, no pasa bus. Entonces para yo salir de la casa a Tres Esquinas, donde pasa la Cáchira, que es Ruitoque, ahí sí, 2 horas caminando con los niños casi. Jacqueline prepara el almuerzo de sus hijos y los manda al colegio. Cuando la plaza cierra sus puertas a la 1 de la tarde, ella se queda limpiando y organizando su puesto de trabajo. Luego espera que sus hijos regresen de clases. Solo hasta pasadas las 7 de la noche, esta familia se encuentra lista para volver a casa. Al regreso, en Esa es mi gente, un alemán que ha recorrido el mundo visita la plaza de Lagos 2 y conoce a Jacqueline. Como parte de la política de responsabilidad social, Esa patrocinó la 10ª versión de un libro, Clic a la lectura. La Electrificadora de Santander es una de esas empresas que nos ha avalado y nos ha dado su apoyo, consciente de la importancia que reviste la lectura en el ser humano. Con más de 33.000 asistentes y más de 40 invitados nacionales e internacionales, culminó la feria del libro más importante de la región. Hoy, Esa es mi gente llega a las plazas de mercado, los lugares que se ganaron un espacio en nuestra tradición cultural.
en los que ESA ha intervenido redes e instalaciones para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica. En la Plaza La Colmena de Lagos 2 en Florida Blanca conocimos a Jacqueline, una madre cabeza de familia que con esfuerzo y trabajo ha sacado adelante a sus tres hijos. Pues ella llegó aquí siendo muy niña y desde pequeña le ha tocado trabajar, ayudarle a la mamá y luego ya ella ya tiene sus hijos y le ha tocado sola salir adelante. Jacqueline, mi mamá, que es una persona trabajadora, mejor dicho, todos los días. La rutina de las 2 de la mañana, a veces acá nos dan las 7, 8 de la noche, haciéndole aseo a los locales, a los pasillos, porque para que al otro día esté todo bien organizado. Ella es, como se dice, una excelente mujer. Mejor dicho, ella es mi mano derecha y el timón que me mueve en todos los sentidos. Me parece que son una familia muy trabajadora y muy constante, y a pesar de todas las circunstancias son unidos. Y eso es lo importante, es una familia unida. A esas mujeres son admirables. Han sido padre y madre y el motor para que sus familias, a pesar de todas las necesidades que puedan tener, estén unidas. Hay que luchar y si uno no puede compartir o convivir con una persona que le ayude a uno, que le dé una mano, que le diga vamos a salir adelante los dos, vamos. Entonces, si no hay esa persona así, entonces para adelante, uno mismo. Jacqueline es una mujer carismática y alegre, que siempre tiene una sonrisa para atender a sus clientes. Son las 9 de la mañana. Dominic es un alemán que se dejó seducir por los sabores de nuestras frutas. Con Dominic recorreremos la plaza de mercado y lo acompañaremos a probar los productos típicamente colombianos. Hola, Lisa, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, yo tengo 28 años, nací en Alemania, en el sur de Alemania. Pues la ciudad se llama Regensburg, cerca de Múnich. La carrera que yo estudié se llama Ciencias Regionales de Latinoamérica y pues hace un mes entregué mi tesis y ahora estoy enseñando alemán, trabajando como profe de alemán en la UIS. Dominic, cuéntanos, ¿cuánto llevas acá en Colombia? Acabo de llegar apenas, que llevo ahora 2 semanas y sí, súper bien. La diferencia más grande que existe entre Alemania y Colombia, digamos, ¿no? Así, una alegría que, aparte del estado económico, está siempre presente. Y eso es lo que me fascina. Al llegar, Dominic se encuentra con una plaza de mercado más grande de la que esperaba y así aumentan sus expectativas de encontrar la gran variedad de frutas y verduras que ofrece la región. ¿Y acá eso es yuca? Yuca, sí. Yuca, sí. ¿Y eso también yuca? No. No, apio, arracacha. ¿Arracacha? Nunca he escuchado eso. Qué bueno. ¿Eso se consigue en Alemania también? No, jamás, ¿no? Jamás, no. Nunca lo he escuchado ni probado. ¿Y eso? Esa es remolacha.
¿Pero una fruta? No. ¿No también? Otro tubérculo, igual a la zanahoria, igual a eso, igual a la yuca, igual a la papa. En Alemania casi todas las frutas son importadas, las frutas exóticas. La fruta tiene otra forma, son más artificiales, cultivados con mucho abono, importados, significa congelados, y no tienen el mismo sabor como acá. Y esa es la diferencia más grande, digamos, que acá todo lo que se ve parece más natural y sobre todo el sabor, que es mucho más intenso. No hay ciudad en el mundo que no tenga una plaza de mercado. La razón es que estos lugares representan la cultura, la tradición y la vida misma de las comunidades. Las plazas de mercado representan lugares exóticos, los favoritos para cineastas, fotógrafos, artistas y, por supuesto, para los extranjeros. Recorriendo la plaza, Dominic queda cautivado con la variedad de productos que se producen en la región. En cada local que visita, conoce una nueva fruta o un nuevo vegetal. Pero lo que más le interesa son las historias de sus vendedores. Por eso, quiso conocer a Jacqueline. ¿De cuándo ha empezado a trabajar hoy ya? A las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana abren la plaza, pero ya estamos desde las 4 de la mañana organizando. ¿Y eso lo hace todos los días? Sí, el señor, lunes a domingo. Lunes a domingo. Wow, qué bien. Bueno, sí, a mí me interesan esas cosas. ¿Que eso sí viene de Libra? Sí. De Libra en adelante, sí, señor, lo que usted quiera le puedo vender. Dominic cada vez más se interesa por el lugar y es el momento de llevarlo al local de María, donde prueba el jugo típico de la Plaza La Colmena, el famoso divorcio. Probando el divorcio de la doña María, se llamaba así, que era muy rico, que he probado por primera vez en mi vida. Muy interesante, y como tiene tanta tradición de gente que sí lleva acá trabajando como 25 años, como Doña María o Jacqueline, 22 años todos los días de la semana, se nota que están ahí conectados con el corazón y todo, ¿no? Y eso se nota también como la gente atiende, ¿no? Sí. Son muy amables. Las plazas de mercado son lugares especiales, no solo por la calidad y variedad de lo que venden, sino por quienes lo venden. Su gente, su amabilidad y atención hacen que sus visitantes se conviertan en clientes fieles. Al regreso, en Esa es mi gente, la buena energía para todos de Esa llega también a las plazas de mercado. Para garantizar la confiabilidad, continuidad y calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica y atender las necesidades del Magdalena Medio y el sur de Bolívar, entró en operación el proyecto Línea de Doble Circuito Termobarranca Puerto Wilches 115-34.5 kilovatios. Esta subestación lo que hace es trasladar un sitio de transformación de energía que antes estaba en Barranca Bermeja, trasladarla al sitio de la demanda. Un proyecto con multipropósito, no enfocado solo a suplir una demanda adicional, sino también en mejorar las condiciones mediante las cuales estamos prestando el servicio de energía en la zona del departamento. Gente, un lugar cuyas características tienen su origen en la misma época en que nuestros antepasados iniciaron actividades de comercio e intercambio, fue el escenario para el encuentro de dos personajes, a través de quienes vivimos de manera particular la cotidianidad de una plaza de mercado.
Estos lugares, que en muchos países del mundo continúan siendo centros de comercio, atractivos turísticos y referentes de la gastronomía, son también guardianes de la historia y de la lucha de sus inquilinos. Llevo como unos 38 años aproximadamente. Llegamos allí debajo de aquellos árboles, ahí pusimos unas mesitas y vendíamos cositas ahí. Y luego después el señor de la acción comunal vino y nos adjudicó puesto aquí, tumbó esto, eso era un monte. Lo tumbó y nos asignó los puestos a los pocos que habíamos como unos 5. Eso era como ranchitos así, cada uno independiente, del agua caía en todo lado cuando llovía. Después, con el apoyo público y privado, los vendedores de la plaza vieron cómo poco a poco en su lugar de trabajo se iban construyendo las paredes, pisos y portones. Por último, se instaló el techo con láminas de zinc a muy baja altura, lo que oscureció completamente la plaza. Entonces era demasiado oscura la plaza. Entraba y no miraba el color de las frutas o no, sí, si el pollo era blanco o era amarillo. Nos hacía mucha falta la luz, entonces nosotros, alguien que tenía la luz del poste nos vendía luz a nosotros y así. Nosotros le comprábamos un servicio a otro señor que tuviera contador. Entonces ellos nos cobraban una cuota mensual. La situación llevó a la intervención de ESA y Buena Energía para Todos inició las obras que mejoraron las condiciones del servicio de energía eléctrica del lugar. Iniciativa que nace desde la responsabilidad social, dado que muchas plazas de mercado tienen las instalaciones eléctricas en muy mal estado, ocasionando riesgos de electrocución, también a la vista, pues una vista desagradable, incómoda para las personas que trabajan allí. Tendidos de redes de baja tensión, instalación de acometidas y medidores dentro de los locales o en el exterior de la plaza, hacen parte de los trabajos realizados por el programa Buena Energía para Todos. ESA, a través de sus gestores sociales, contacta al administrador o líder de la plaza y una vez se tenga su apoyo, se prepara una reunión para establecer acuerdos y compromisos. Así inicia la intervención. Nosotros sí, procedimos con la instalación de las nuevas redes, red trenzada. Y seguimos con el paso de los medidores a unos gabinetes que nosotros ubicamos estratégicamente en la entrada de la plaza. ¿Con qué fin los ubicamos a la entrada de la plaza? Con el fin de que en cada ciclo de lectura nosotros tuviéramos la medida concentrada para hacer la toma de lecturas. En primera instancia, bueno, la gente va a tener redes nuevas, ¿sí? Es decir, que van a tener mejor calidad de energía, les va a llegar mejor energía a sus locales. Segundo, ya la gente va a tener su propio medidor de energía y va a conocer el valor exacto de lo que consumió y de lo que debe pagar. En general, los beneficios que se les entregan a las plazas es que ya van a tener energía de calidad. Con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, este año el proyecto Buena Energía para Todos ha intervenido 6 plazas de mercado en Bucaramanga, Florida Blanca, Lebrija y Barranca Bermeja. Antes de tener el contador, pues uno la duda de que le están cobrando más que lo que uno está gastando. Y ahorita pues si pago
lo mismo o más, pero entonces sé que son gastos míos. Esta plaza fue fundada hace 19 años. Pues ahora me parece muy bueno lo del servicio de la electrificadora. Todo este retirada de cables y todo, porque eso se veía horrible. Hace como unos 2 años esto entraba uno y era como si oscuro. Me alegro que la electrificadora, pues, ¿no?, haya resuelto arreglar, poner iluminación. Así como la Plaza de Mercado de Lagos 2, esa intervino otras 5 más, que son las de San Francisco, Florida Blanca, La Concordia, Lebrija, Lagos 2 y Guarín. Con una intervención de más de 355 millones de pesos, se mejoró la calidad de vida de 1.593 usuarios. En un país que trabaja por salir adelante, 2 extranjeros y 1 colombiano están convencidos que el uso adecuado del tiempo libre es la mejor manera de hacer goles por la paz. En el próximo capítulo de Esa es mi gente, estos personajes representan la buena energía que llega a un sector especial de Bucaramanga. De mis días y en 1000 momentos felicidad, eres esa chispa que me enseña a vivir con claridad.